Vamos a hacer lo que es un entrenamiento de tren inferior, ¿sí? En todos los ángulos de la pierna, más la zona abdominal, más un trabajo de lumbares, ¿sí? Ese va a ser el entrenamiento del día de hoy. Vamos a empezar por una activación, como por lo menos a mí siempre me gusta hacer primero, antes un movimiento compuesto, ¿sí? Vamos a activar bien los isquiotibiales, o sea, trabajarlo de manera aislada, aductores, glúteos, zona media, abdominales, y después vamos a empezar a hacer lo que es sentadillas, ¿sí? Vamos. Vamos a empezar con lo que es peso muerto rumano, ¿sí? Para activar bien los isquiotibiales, que es la parte de atrás, muy importante también en la estética de una, a la hora de formar las piernas, sobre todo mujeres. Vamos a empezar peso muerto rumano, el cual espalda bien derecha, bajamos con el peso que vaya rozando las piernas, la espalda derecha, no in, sino derecha, ¿sí? Y poca flexión de rodilla, como se ve acá, ¿sí? Poca flexión de rodilla. En cuanto flexionamos mucho, para atrás le sacamos tensión a lo que es el isquiotibial, ¿sí? El isquiotibial va a trabajar, trabaja la espalda baja, trabaja el isquiotibial. Entonces, para que trabaje la espalda baja, tenemos que flexionar poco las rodillas, ¿sí? Espalda derecha, que no esté curvada, sino derecha, juntando, cerrando las escápulas. Y ahí subo. Poca flexión de rodilla, es importante eso. Espalda derecha. En esta posición, de los hombros igual a la cadera. Paro. Y subo en contracción con los glúteos. Vuelvo a bajar. Paro. Y subo. Bajo lento, hacia atrás, con la cola bien hacia atrás. Paro cuando los hombros igualan la cadera. Subo. Hacer es estocadas traseras, ¿sí? La espalda derecha. Hacemos estocada trasera. Bajamos siempre que la línea del pie no supere, lo ideal es la posición, pero por lo menos que nunca supere la línea, la punta del pie, ¿sí? Y ahí volvemos a subir. ¿Ok? Siempre trabajando la zona abdominal. Agarramos las mancuernas, espalda derecha. Voy para atrás y bajo, lento, ¿sí? Vuelvo a subir. La rodilla solo que toque el piso si tenemos una superficie que acolchone el movimiento, ¿sí? Si no, no, que no llegue a tocar el piso. Voy para atrás. Vuelvo a subir. Primero trabajamos con una pierna, después con la otra, ¿sí? Acá tenemos que sentir mucho la tensión en lo que es cuando vamos para atrás, en esta pierna, lo que es el glúteo, ¿sí? Y el cuádriceps también. Vamos a levantar con esa fuerza. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aductores con un disco, ¿sí? O la mancuerna, es mucho más común un disco, ¿no? Ahora voy a poner la segunda opción en el caso de que haya solo mancuernas. Y acá vamos a poner una pierna atrás, la otra adelante. El disco tiene que ir en esta zona, la parte interna de la pierna. ¿Sí? Y vamos para adentro. Volvemos, lento. Vamos para adentro, lento, volvemos. O sea, mamá, escúchame. Mona y el papá de Homero son tienen estos hijos, ¿no? La primera opción, si tenemos mancuernas o mancuerna con una, en este caso vamos a agarrar ahí una mancuerna, ¿sí? Los pies hacia afuera, espalda derecha, el pecho mirando la pared y hacia atrás, siempre mirando las rodillas, la línea del pie, bajamos, volvemos a subir. Siempre la espalda derecha, trabo el abdomen antes de bajar. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es una super serie de zona media. Abdomen y espalda baja. ¿Sí? ¿Qué parte? Para el abdomen usa sit-ups. Seguido de los sit-ups, bir dog, ¿sí? Para lumbares. Siempre cuando subimos hay que cuidar mucho la posición, no subimos la espalda doblada.
Vamos con los Beer Dogs. A ver, abdomen. Bien lento.